¿Carlos Gutiérrez? Sí, ¿quién es? Policía, ¿nos puede abrir, por favor? Me apenó mucho la noticia. No me lo podía creer. Nos consta que estuvo en el domicilio de la víctima a eso de las 8 el lunes, ofreciendo sus servicios. Estuve, sí, como usted bien dice, ofreciendo mis servicios. ¿Les apetece un café? No, gracias. Yo sí. Uno solo, sin azúcar. Gracias. Vaya, vaya. Sí que nos ha salido rarito el pollo. Me cago en la puta. ¿Qué? Vamos, no me jodas, pero si es la misma moneda que encontramos en casa del muerto. Parece que al final el tontito nos ha salido un poco hijo de puta. Pues tiene toda la pinta. Parece que al final el café tendrá que esperar. Noticia de última hora. Vuelve a actuar en el distrito de Nou Barris de Barcelona el famoso asesino de la moneda. Esta vez la víctima es un conocido empresario del barrio de la Prosperidad. Los Mossos de Escuadra llevan la investigación y de momento se desconocen las causas del homicidio. La única conexión entre los diferentes casos es la moneda marcada hallada en el lugar de los hechos. Les seguiremos informando en los siguientes boletines informativos. Es que yo... Perfecto, hasta mañana entonces. Cachis. Hola, buenas. ¿Qué desea? Un agua, por favor. Un euro. Dame un billete, que tengo mucha calderilla y me la quiero sacar de encima. ¿Cómo va el mundo, no? Va y se cargan al empresario este de Prospe. Estos peces gordos que tienen tanta pasta y va y se lo carga. Te ha dado una paloma. Ah, esto está bien fuerte. Descafeinado de sobre con sacarina. ¿Lo quieres en taza o en vaso? En vaso. Vale. Te regalo unos cacahuetes para la Coca-Cola, ¿vale? Yo solo tengo una.
¿Y viste el partido ayer o qué? ¿Qué va? Me asignaron el caso del muerto y tuve que ir a hablar con la esposa. ¿Está buena? Joder, Villanueva, es una viuda. Yo qué sé, joder. Igual ahora con lo del divorcio pego un braquetazo y me retiro antes de tiempo. Buah. ¿Y al final el partido qué? Tampoco te perdiste nada. Primera parte estuvo bien, pero la segunda nos dieron un baño que encima el árbitro estaba comprado, hijo de puta. Bueno, pues tomaremos un cafelito primero, ¿no? Tú y tus cafés, ¿eh? Qué pesado estás con los cafés. Encima que me ha jodido la fiesta, tengo que tomar un cafelito, tío, para arrancar. Bueno, ¿dónde hay que ir? Se ve que vamos. Nos han dicho que hay que ir a casa del informático. Se ve que estuvo en casa del muerto el día antes, arreglando unas cosas. Podríamos hacerle unas preguntillas. Ya. ¿Hay alguna conexión? No lo sé. No lo sé. Pero de este tipo de gente nunca te puedes fiar. Bueno. Espero que tenga café, por lo menos.